numismática es el estudio de las monedas, papel moneda y medallas antiguas y modernas, analizadas desde la perspectiva histórica e iconográfica y sus relaciones con la economía, geografía, política y arte del país donde fueron acuñadas. La macuquina que antes utilizaba y está raspada porque así sabían lo que era el valor de la moneda. Y otra fue la de Felipe, o la de coronas diferentes también, que es esta, que está por este lado. Que antes en el reino de Felipe, y pues tenía ya lo que fueron las dos torres, y fueron lo de los dos mundos del más allá y lo que viene del plus ultra. Que surgieron las monedas, y la principal de aquí fue la moneda que hizo Morelos, que es la de aquí, por el ejército del sur, es por eso que tiene aquí sur. Y esa fue la principal moneda de la época de la independencia. Y aquí está más flaquita, por eso una de ellas es la que tiene la famosa águila con forma de pollito. La moneda mexicana lleva de 1823 a la fecha el escudo nacional en el anverso, que en este periodo se acompañó de la leyenda República Mexicana, mientras que el reverso ha sufrido varias modificaciones. Este es el anverso de la moneda de oro, que dice República Mexicana y tiene el águila ya con la serpiente. Aquí es el escudo que significa la libertad.
todas es lo mismo. Pero bueno, no veremos. Y aquí está el destello de la libertad, la moneda del destello de la libertad. Ah, estas fueron las primeras monedas de plata con denominaciones en reales y ostentan un gorro frigio radiante, que es este de aquí. De oro de 20 pesos, de un peso.